es una reminiscencia de la olla podrida aquella, la olla cervantina, y era la olla podrida esta, fue muchas veces, mucho tiempo, el ágape de la boda de Camacho. O sea, en Canarias lo hubo, este ágape con el puchero de las siete carnes durante muchos siglos, y a partir del 20 se perdió. Entonces, hace 20 años, cuando hicimos un congreso de alimentación y el quinto centenario aquí en Canarias, y trajimos personalidad de todo el mundo, una de las comidas que le dimos a todos los ponentes, que eran como 50, fue un puchero de las siete carnes, y se quedaron encantados. Entonces a mí se me ocurrió y le dije, coño, si le gusta a todo el mundo, ¿por qué no hacemos una pequeña cofradía algo tal? Y todos los años nos reunimos una gente de aquí de la isla, de otras islas y tal. Bueno, y ya llevamos 20 años, este es el capítulo 20. Y estas son cofradías que tratan de rescatar y divulgar ciertos productos gastronómicos de gran prestigio, que si no existieran estas cofradías posiblemente se perdía su pureza y se perdería incluso en la memoria, ¿no? Esto tiene un, y esto en el País Vasco son muy famosas, tanto en el Iparral del el francés como en la parte española. Pero después por todo el norte de España está lleno de cofradías de ese tipo, ¿verdad? De la anchoa y tal. Nosotros somos miembros de la cofradía de Loperna, de Percebes, como dice, que pescamos, se pesca en Galicia, en Francia también, y venimos aquí con la FECOGA, es un grupimiento de las cofradías vascas. Bueno, nosotros recibimos papeles y programas de otras cofradías y, bueno, nos entendemos entre todos para ir, bueno, tú y tu mujer o amigo irás al bacalao, irás también la semana próxima a otra parte y siempre vamos a otras cofradías para ver cómo viven y establecer amistad. Yo soy una privilegiada aquí. Yo soy muy novata, es la primera vez que me invitan y para mí es un privilegio, es una maravilla, es un placer. Los entrantes. Las carajacas lo mejor, ¿verdad? Las carajacas me han apasionado. Bueno, yo tengo una sección en el C7 que se llama Restaurantes y cada semana hacemos un paseo por distintos restaurantes de Gran Canaria. No, el del año pasado se embotella ahora, en abril. En este momento tenemos en el mercado el 2008. Yo creo que es más un tema filosófico, ¿no? De corazón y tal, de tener la finca cuidada y montada, porque a niveles económicos es un fracaso. Pero bueno, no todo se tiene que hacer siempre escrupulosamente con el lápiz y con fino para que funcione económicamente. Es un tema, yo creo que hay que apoyar la agricultura canaria y los productos canarios, y la verdad que el vino está mal que lo diga yo, pero es que lo tengo que decir porque está auténticamente espectacular. Lo que yo de menos es que hoy todo el mundo es crítico gastronómico. Cogen un muchacho en redacción y dice, vaya a ser crítica gastronómica. Y eso es un disparate. Hacer crítica gastronómica como hacer crítica de ópera, de música, hay que saber de música, de ópera. Entonces van allí y le dan un Wellington que lleva tocino o lo que sea, y se lo tragan todo porque no saben lo que es un Wellington, no saben lo que es una salsa fría, caliente, una compuesta, no, una deriva, no saben nada de cocina. Yo he pasado toda la vida estudiando cocina, los franceses, y entonces primero hay que saber mucho cocina, después saber si un plato está bien o mal, de acuerdo con lo que tú has leído en los recetarios. La simple crítica gastronómica me aburría un poco. Así de fastidiarse el destrancito que nos recibió un profesional, que me hace una gracia. Hombre, si no es un profesional, ¿quién te recibe? ¿Quién te va a recibir en un restaurante? Que si las copas eran de cristal fino, que si las moquetas, y después no se enteran de lo que están diciendo. Hoy en día ya se perdieron aquellos personajes como Néstor Luján, Lorenzo Millo, Luis Bedónica, Jorge Víctor Sueiro. La gente joven no quiere este asunto. Quiere ir a lo rápido, a comer y hacer la crítica de la espuma y de los gases, esto que hacen estos tipos, ¿no?